Me gustaría que la Cuba del futuro fuera como Noruega, Finlandia, Bélgica o Suecia, pero me conformaría con una como Costa Rica. No se puede ser muy exigente cuando estás tan abajo como estamos los cubanos. Ahora mismo, cualquier país del mundo es un paraíso si lo comparamos con el nuestro. Gracias por verme. Soy Paulo Alfonso y me place muchísimo, pero muchísimo, reencontrarme contigo y con todos. Como siempre le digo, si aún no se ha suscrito al canal, le pido que lo haga. Ayuda a que mi voz llegue a todos los cubanos, estén donde estén. Y si puedes, le das like o dislike, pero no me ignores. Cuando no tienes nada, te sueles conformar con poco, al menos para empezar. Y esos pocos son los que permitirán que el país levante, aunque sea lentamente, y se convierta en uno normal, como hay tantos por ahí, con condiciones orográficas, de fertilidad de sus tierras, de recursos humanos, en peores condiciones. Nosotros no tenemos mejores condiciones que otros países, pero contamos con el mejor de los recursos, el hombre, solo que nos cortaron las alas el 1 de enero de 1959. Solo quiero un país donde hay alimentos para todos. No esas miserias que deben llegar a las mugrientas bodegas para el inicio del mes, sino a unos mercados como los habituales en todo el mundo, donde todos podamos ir a hacer la compra para la semana, donde nadie nos diga qué tenemos que llevarnos, sino donde podamos coger lo que se nos ocurra en las cantidades que estimemos necesarias. Quiero una Cuba con alimentos variados y de calidad, con decenas de tipos de leche, como cualquier país del mundo, donde haya carnes de variedades infinitas, como ocurre en otros lares. Un país donde el arroz no sea el dirigido y seleccionado por el aparato que gobierna, porque es más barato, sino uno que sienta placer al cocinarlo y luego comerlo. Una Cuba con compotas y golosinas para sus niños, que puedan comprarlos los padres, para no ver a los infantes sufrir tras las vidrieras de los mercados, como ocurre ahora. Una Cuba con abundancia de zapatos y ropas para todos, con opciones, donde no sea el gobierno el único que pone precios y vende, sin inspectores, ladrones o extorsionadores. Esa Cuba es posible. Como dijera Jarabe de Palo, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. De ti depende. Anhelo una Cuba con deporte profesional, con peloteros que puedan ir a jugar al país que quieran y que tengamos nosotros la oportunidad de verlos y no solo enterarnos de lo que hacen por lo que dicen los empalagosos comentaristas o informadores. Quiero una Cuba libre, libre para todos, en la que cada cubano tenga los mismos derechos y similares deberes, desde el más humilde obrero hasta el más encumbrado de los políticos. Una Cuba donde no se persiga a nadie por decreto, donde sea lícito criticar a los políticos y expresar opiniones en cualquier lugar, sin temor a la reja o al grillete. Una Cuba como la soñó Martí. Anhelo una Cuba con transporte, como en cualquier otro país del mundo, incluida África. Un lugar donde no sea necesario planificar un viaje con 6 meses de antelación entre una provincia y otra para hacer una reserva que no sabes si podrás utilizarla o no. Un país donde se pueda volar de una punta a otra sin problemas, donde hayan trenes de verdad con buen servicio, con ferrocarriles seguros y no cargados de riesgo, como los de ahora, donde los descarrilamientos y los accidentes están a la orden del día, incluso hasta hay que empujarlos. Miren esto. Muchachos, eso es increíble. Eso no se había visto. En el mundo entero no se había visto eso. No, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, que se fue, cojones! ¡Dale, coño! ¡Dale, coño! ¡Ese, ey! Tú me tienes que pasar esto para acá. No, muchachos, no. Si esto nunca se había visto. ¡Pobrecitos, mijo! ¡Cuidado! ¡Cera!
Quiero una Cuba con hospitales dignos, con médicos comprometidos con la salud y no con el gobierno, donde te atiendan aunque no pagues, donde haya todo lo necesario para una operación, aunque quieras pagarlo o tengas que pagarlo, pero que haya seguros médicos y medicina pública y privada, tal como la educación. Un país donde el que quiera abrir un colegio pueda hacerlo, en el que no sea necesario usar uniformes ni adorar a héroes ladrones o ladrones convertidos en héroes. Quiero una Cuba libre de leyes, con tribunales, abogados y fiscales independientes que solo se preocupen por hacer cumplir la ley y no por responder a los intereses de los gobernantes de turno. Espero que tengamos una Cuba con policías de verdad, hombres y mujeres educados, cuyo poder radique en lo que representan, que estén para defender a los cubanos, que pagan sus salarios y no a los corruptos gobernantes a todos los niveles. Quiero agentes dignos y no esa sarta de corruptos aprovechados, ineptos, que se hacen valer su uniforme para aplastar al infeliz mientras se hacen los de la vista gorda con los poderosos. Unos policías que sean igual con el alcalde o el general, con el humilde obrero de una finca. Sueño con una Cuba de campesinos orgullosos, felices de trabajar la tierra y aportar, de gente que pueda adquirir maquinaria, combustibles, semillas y garantizar la comida de todo el pueblo, incluso exportar. Una Cuba de centrales azucareros y enormes granjas repletas de ganado como antaño. Quiero un país a cuyos hoteles se pueda entrar por cualquier circunstancia, incluso porque estabas en una fiesta, te pasaste de tragos y no quieres volver a casa conduciendo. Una Cuba donde el salario garantice la vida y que el gobierno se preocupe por generar empleos, atraer inversiones, facilitar la vida de la gente, no la de ellos, ni la de aquellos cuyo apellido lastraron para siempre a la nación. Necesito un país a donde la gente vuelva, porque hay vida, ilusiones, sueños, empleos, oportunidades, no uno del que escapan todos, hasta los ancianos, sin ilusiones. Abogo por una tierra digna, donde la libertad sea la ley primera y todos tengamos el derecho de decir y hacer lo que se nos venga en gana. Cuba tiene que ser un país de elecciones libres, donde un hombre digno o al menos inteligente rija sus destinos. Un país sin ejército, porque nadie nos va a invadir, y solo con una Guardia Nacional para situaciones de emergencias o cuidar las fronteras. Quiero un país de industrias nuevas, de edificios modernos, lleno de vías de comunicación, autos, trenes, aviones, de opciones de trabajo, de hombres y mujeres dignos, y no uno de chivatos y ladrones cargados de vehículos antiguos y peligrosos que ruedan por carreteras llenas de baches. Y Martí no quería una Suiza o una Finlandia, soñaba solo con una Cuba digna, como la que soñamos y añoramos usted y yo. Esa Cuba, créame, que es posible. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias mil por verme. Haga algo para que su vida mejore. Usted puede llevar una mejor vida que la que hoy lleva por culpa de ese régimen. Cambiemos la historia. Bendigo tu corazón, tu vida, tu salud, tu hogar, tus finanzas, tu familia. Recuerden, cuento con Dios, contigo y con todos para ver a mi Cuba libre. Dios los bendiga.